No existe nadie que tenga un automóvil, de hecho no existe canal del mundo motor en todo YouTube, y me incluyo, que no haya estado tocando una y otra vez este tema en las últimas semanas. Los precios de la gasolina están batiendo récords alrededor del mundo, cada vez más caro. Y dichos precios no parecen estar cayendo próximamente. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la camioneta pickup con el mejor rendimiento de combustible, así con la pickup con la peor eficiencia de combustible y además el mayor costo de gasolina. Muchacha, aquí no me puedo quejar. Así que muy buenos días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos, y bienvenidos a este su espacio para toda la familia del mundo motor, el dios de los autos. Socia, haga una pajita, socia, abra la boquita, trague lechita. Y vamos a comenzar haciéndonos una pregunta: ¿cómo vamos a comparar la eficiencia de consumo de combustible de un automóvil? Bueno, no se requiere ser un erudito para hacerlo, ¿no es así? Después de todo, puedes comparar simplemente las millas por galón, los kilómetros por galón, los kilómetros por litro que te dé cierto automóvil. A mayor sean los kilómetros por galón que un vehículo te puede dar, o kilómetros por litro que un kilómetro te puede dar, simplemente más kilómetros vas a poder exprimirle de todo el combustible que entra en el tanque de un carro. Lo que quiere decir, obviamente, que vas a gastarte menos plata en combustible para tu carro que aquel carro que te dé menos kilómetros por litro, menos kilómetros por galón. Y es así de simple como vas a medir la eficiencia de consumo de combustible, ¿no es así? Y ahora, ¿sabías que 5 de los 10 vehículos más vendidos de todo el continente americano son pickups? Y ahora, por supuesto, que cuando hablamos de pickups no podemos compararlas con sedanes ni con compactos, ¿no? Ni podemos compararlas dentro de ellas mismas. Hay diferentes categorías de pickups. No queremos comparar manzanas con naranjas. Y es por eso que vamos a tener 5 categorías principales, que serían básicamente compactas, medianas, full size, eléctricas e híbridas. Hablemos de la pickup compacta por excelencia, ¿ok? La Ford Maverick. De hecho, ahora que lo pienso, no solamente es el superventas del segmento pickup compactas, sino también en su versión híbrida es el superventas del segmento pickups híbridas. Para muchos expertos, de hecho, la Ford Maverick es el vehículo más completo que te da mejor relación precio-producto en el mercado en este momento. Todo esto lo logra teniendo un excelente rendimiento de combustible. La versión híbrida, la tope de gama de la Ford Maverick, con un precio en Estados Unidos que arranca en solamente $22,000 prácticamente, siendo dicho sea de paso la pickup híbrida más barata del mercado, y al mismo tiempo, ahora que lo pienso, el vehículo híbrido más barato a la venta en el mundo. Y no, por favor, no me metan a los mil hybrid en este paquete, que ya les he explicado una y mil veces que esos no son híbridos, eso es un carro normal que le ponen una batería de mierda y te dicen que sí. Y además tenemos que sumarlo a la Maverick, que tiene casi 200 caballos de fuerza y que no es tan pesada. Y damas y caballeros, la Maverick híbrida se las arregla para darnos un excelente rendimiento de combustible de 60 kilómetros por galón, o 37 millas por galón, o 16 kilómetros por litro. ¡Buya! Y ojo, estamos hablando del consumo en ciudad declarado por la marca. Podríamos tener incluso un mejor rendimiento de combustible si manejas con mucha cautela y con mucha paciencia. Y este es el dato verdaderamente importante, ¿ok? Hablemos de los gringos. Según la National Highway Safety Administration de los Estados Unidos de América, ojo, tomando en cuenta el costo del combustible en este país, la Ford Maverick tiene un costo de rodamiento de prácticamente $1,500 anuales en gasolina. Todo esto con 662 kilogramos de capacidad de carga. ¡Buya! Y muy probablemente nos estaremos preguntando en este momento, ya, todo muy bonito, pero ¿es el paquete completo? ¿Qué tan rápida es? Pues la Ford Maverick híbrida puede hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.6 segundos. Eso es muy rápido para una pickup, y más aún para una pickup tan económica. De hecho, lo pone a la par de muchos sedanes compactos, de muchos crossovers deportivos, etc. Ahora, si no te agrada el tema de que sea híbrida porque eres un macho puro y duro y quieres solamente quemar dinosaurios, pues tengo buenas noticias para ti. También está disponible en una versión únicamente a gasolina. Esta versión viene con all-wheel drive estándar y un motor turbo de 250 caballos de fuerza. Ahora, hablemos de la categoría de pickups medianas. Si estamos hablando de consumo de gasolina, entonces deberíamos hablar quizás de la Honda Ridgeline. Sí, ya lo sé, esta no es la típica pickup mediana que todo el mundo va a elegir, es única, ¿no es así? Y otra cosa, no es diésel, estamos hablando de gasolina. Ahora, otra cosa que hace única la Ridgeline es que, no sé si lo sabes, pero no está construida como todas las pickups en dos piezas muy grandes, una siendo básicamente la camioneta y otra siendo la tolva, caja, cargabultos, no sé cómo le dan en tu país. No, esto es un unibody, ¿ok? Está hecho con la misma plataforma de la Honda Pilot. Además, es única en su clase por traer suspensión completamente independiente. Esta combinación nos da una sensación de manejo bastante premium, muy suave, bastante como de SUV más que de pickup. ¿Y con qué nos viene la Ridgeline? Pues a gasolina, por supuesto, con 280 caballos de fuerza salidos de un motor V6 con all-wheel drive, y puede remolcar algo de 2260 kilogramos. Su consumo además es bastante bueno para el tamañazo de esta camioneta, siendo un motor V6
dice a gasolina. Estamos hablando de 33 kilómetros por galón, u 8.7 kilómetros por litro, o 21 millas por galón. Costo anual en combustible según la NHR, no sé qué. Es un National Highway and Safety Administration de Estados Unidos. Pues en este país te gastas $2,600 en gasolina para andar la Honda Ridgeline cada año. Nada mal para su clase y sobre todo nada mal para una camioneta que también tiene un gran precio. Menos de $43,000, por supuesto, dependiendo de tu mercado. Pero ahí estamos hablando del mercado norteamericano en general: México, Estados Unidos, Canadá. Ahora, vámonos a las full size, ¿ok? Las más populares de todas las pickups. Por lo menos las que más nos gustan, ¿no es así? Por supuesto que tiene que ser una Ford. Por supuesto que tiene que ser una Ford F-150. En este caso, la F-150 Power Boost Hybrid. Se podría describir como el modelo más poderoso, normal, entre comillas, de la F-150. Cuenta con una versión actualizada del cuerpo de aluminio de la pickup del 2015. Ahora, te preguntas por qué se llama Power Boost, un nombre tan increíble. Que suena algo así como Homero J. Simpson. Pero la historia fácil detrás de ese nombre es que estás combinando un motor V6 con turbo con un motor eléctrico para tener una potencia total en conjunto de 430 majestuosos caballos de fuerza. Y por supuesto, no menos majestuoso, 700 newton metro de torque. ¡Buyacachá! Y tiene un excelente rendimiento de combustible de 40 kilómetros por galón, 25 millas por galón o 10.5 kilómetros por litro. Pero ¿sabías que esta pickup viene con un bonus extra? ¡Cling, cling, cling, cling! Así es, viene con un invertidor de 2.4 kilowatts, lo que quiere decir que va directamente al tren motriz de tu pickup y directo a un generador de energía. Y de hecho puedes mejorarlo a uno de 7.2 kilowatts, lo que quiere decir que puedes darle potencia a todas tus herramientas sin tener miedo de tirarte la batería de la camioneta. Tiene un precio de aproximadamente $44,000 en Norteamérica. Lo sé, Sudamérica es mucho más cara para ti, probablemente el doble. Pero bueno, estamos hablando de proporciones y las proporciones son las mismas independientemente de tu mercado. Así que lo que es caro para algunos es barato para otros, pero todo va a depender de en qué país vivas, en verdad. Y tiene un precio en gasolina anual de solamente $2,150. ¡Oh, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! Pero ahora vámonos con las eléctricas, señoritas. Dejemos la gasolina de lado. Vamos con la Rivian RT1. Y esta es una pickup que ha sido descrita como la pickup que lo cambia todo, ¿ok? ¿Sabías que Rivian es el primer constructor americano en poner una pickup 100% eléctrica en producción? De hecho, es la única pickup eléctrica multipropósito, tanto para off-road como para trabajo, a la venta en el mercado en este momento. Y sí, tú me vas a decir: ¡oye, pero qué hay de la GMC Hummer! La GMC Hummer tiene un 6 de vehículo de lujo que no tiene la Rivian. ¿Por qué? Porque la GMC Hummer cuesta $100,000 en Estados Unidos. Y hay dos temas cuando tienes un vehículo de esa categoría que tiene la Hummer EV. No tienes que cumplir con estándares de emisiones con los que sí tiene que cumplir la Rivian. No sé, son eléctricas. ¿Qué estándares de emisiones? Pues, damas y caballeros, es más importante de lo que crees, porque al no tener que cumplir con ningún estándar de consumo de combustible, General Motors no está obligado a publicar los números de consumo de energía de la Hummer EV. Así que no estoy diciendo que lo hagan, pero podrían decirnos cualquier número que se les ocurra y nadie puede decir nada al respecto. Y huele muy bien. Mientras tanto, la Rivian sí tiene que y está regulada por la EPA en Estados Unidos y rinde 70 millas por galón, que son 112 kilómetros por galón o majestuosos 26 kilómetros por litro. Y trabajando con electricidad que sale del enchufe de tu casa, pues obviamente tiene un costo de rodamiento mucho menor que los vehículos a gasolina, con un precio anual estimado de solamente $950. Si la ves por dentro, tenemos una batería de 135 kilowatts hora. Además, cuenta con 4 motores eléctricos que sirven para entregarnos 563 kilómetros de autonomía entre carga y carga y más de 800 caballos de fuerza. Logra 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Puede remolcar prácticamente 5000 kilogramos. Por dentro es aún más cool, damas y caballeros. Tenemos, por ejemplo, un clúster 100% digital, tablero completamente digital, pinches, lo que incluye un sistema de infoentretenimiento masivo y enorme. Y hasta tienes una opcional de asientos con masajeador. Los asientos además pueden echarse prácticamente planos, como para servir como una cama a la hora de hacer viajes de off-road. Además, el apoyabrazo central es retráctil y inventaron un sistema que puede doblarse. No sé cómo lo hacen, pero la cosa es que ese apoyabrazo central se puede convertir en una mesa. Y por supuesto que tiene conexión al 100% con internet, como para que puedas trabajar desde casa cuando no estás en casa, sino en el camino rumbo a lo desconocido. Todo esto por un precio de solamente $70,000 en Estados Unidos. A mí me parece una ganga de la p***.
Madre. Pero ahora, volvamos al tema principal de este video, la gasolina. La crisis de gasolina de este momento es la más brutal que hemos vivido en la historia de la humanidad, y lo que la hace aún más brutal es la recesión económica que vive la Tierra en este momento. Y por supuesto, para esto tenemos que hablar de esas pickups que consumen más gasolina que todas. Son sedientas y por supuesto que quieren todo tu dinero en sus tanques. Según la EPA, la entidad encargada de hacer las mediciones de consumo de combustible de los vehículos vendidos en Estados Unidos, la menos eficiente en cuanto a rendimiento en la categoría de pickups compactas es la Nissan Frontier. Este ya tiene bastante tiempo en el mercado, ¿no? Después de toda la generación anterior, debutó en el año 2005. Y ya en ese momento salió con un mal rendimiento de combustible. Ahora, ¿tú esperabas que la nueva sea brutal en cuanto al rendimiento y que haya mejorado absolutamente todo? Pues prepárate a estar decepcionado. Esta pickup compacta tiene un consumo de combustible combinado declarado por la EPA de 22.3 millas por galón, o 35.8 kilómetros por galón, o 9.2 kilómetros por litro. E incluso la versión más económica de tracción posterior de la Nissan Frontier nos da 18 millas por galón, o 28.9 kilómetros por galón, o 7.6 kilómetros por litro. La Frontier tiene un motor de 3.8 litros V6 que produce 310 caballos de fuerza y prácticamente 350 newton-metro de torque, y nos lleva de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.8 segundos, lo que es completamente promedio y nada extraordinario en una pickup como esta. O sea, tiene el look de extraordinaria y súper deportiva, pero en verdad no es que lo sea. Pero ahora, no quiere decir que sea una mala pickup. Ojo, está diseñada para ser un vehículo off-road puro y duro, y lo logra. Los frenos son brutales, la suspensión es brutal, tiene una transmisión eterna que nunca se malogra, tiene una capacidad de remolque de 3175 kilogramos, lo que es un montón para su categoría, y tiene un precio que arranca en un número bastante económico en Norteamérica de $27,840. Por supuesto, ahí estamos hablando de Estados Unidos, porque puedes conseguirla aún más barato en mercados como México, donde se fabrica. Ahora, ¿cuál es la pickup mediana de peor rendimiento de combustible? Pues tal y como lo imaginas, es una Fiat Chrysler. Bueno, aún una Stellantis, la Jeep Gladiator. Tal y como te imaginas un Fiat Chrysler, por supuesto que tiene que sacrificar muchas cosas para tener las cosas más elementales de la Tierra, como por ejemplo verte super cool en una Jeep Gladiator. Y no te culpo por comprar una, después de todo, ¿qué se ve más viril que una Gladiator? ¿Qué tenemos debajo del capó? Un 3.6 litros V6 con 289 caballos de fuerza y prácticamente 360-350 newton-metro torque. La puedes tener con una transmisión manual de 6 velocidades o de 8 velocidades automática, y tal y como te lo imaginas, tiene un rendimiento de combustible de... No me pidas que deje de ser hombre. 21 millas por kilómetro, o 33 kilómetros por galón, o 7.6 kilómetros por litro, lo que por supuesto que es el promedio para una light duty truck o una pickup de carga liviana. Y la versión diesel no mejora mucho, son 22 millas por galón, o 35 kilómetros por galón, o 9.2 kilómetros por litro. Es prácticamente lo mismo. Así que no es la mejor alternativa si lo que quieres es no gastar mucho en combustible. Tu aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora no está nada mal, son 7.2 segundos. Y además de eso, tiene otra cosa buena: tiene una capacidad de remolque brutal de prácticamente 3200 kilogramos. Y tiene algunas cosas interesantes en cuanto a durabilidad. Por ejemplo, el material especial con el que se recubre la tolva de esta pickup, que supuestamente la hace a prueba de agua, a prueba de rayos, a prueba de fuego, a prueba de todo, es esa tolva. Y exactamente el mismo material, dato curioso, se utiliza para el botón de Start Engine que está en el tablero, así que ese botón nunca se debería malograr. Y el precio en Norteamérica no está nada mal, arrancando en $35,315 en Estados Unidos. Y sí, ya sé lo que me vas a decir: oye, esa es una de las pickups medianas más caras del mundo. Pero las otras no son Jeeps Gladiators y no se ven así de cool. Y ahora hablemos de la que nos da el peor rendimiento de combustible de todas las pickups full size. Ya obviamente saben de qué vamos a hablar, ¿no? Por supuesto, de un Dodge. Específicamente, y tal y como te lo imaginas, la Ram 1500 TRX. Su sediento motor Hemi de 6.2 litros V8 supercargado tiene el peor rendimiento de combustible que el dinero puede comprar hoy en día. Hablamos de 702 caballos masivos de fuerza y tiene un consumo de combustible combinado majestuoso, 12 millas por galón, 19 kilómetros por galón, o 5 kilómetros por litro. 5, excelente. Y de hecho eso es lo publicado por la EPA. Algunos dicen que de hecho es un poquito peor, habiendo mucha gente declarando en foros y en redes sociales en general que pueden ser 8 millas por galón, o 12 kilómetros por galón, o 3 kilómetros por litro. Espectacular, vas a ir mucho a la gasolinera con esta camioneta. Pero ojo, no es tan cara de comprar, o sea, no se acerca ni siquiera a la Hummer EV de $100,000. De hecho cuesta solo $71,790 en Estados Unidos.
Unidos. Y por supuesto que andarla anualmente tiene un promedio de como $1,000,000, ¿ok? Tienes que andar con un grifo abastecedor de combustible siendo remolcado por ti, y eso pesa mucho, así que va a empeorar aún más tu rendimiento de combustible, probablemente 1 km/L. Pero el infierno vale la pena, es una pickup con un motor Hellcat. ¿Y por qué no hablamos, ya que estamos aquí, de la peor pickup eléctrica en cuanto al rendimiento de combustible, o mejor dicho, el rendimiento de energía? Y esto es bastante interesante porque de hecho en el mundo moderno todavía no hay tantas pickups eléctricas disponibles, y no las van a ver tampoco en los siguientes meses, o sea, para fin de año tampoco van a haber muchas más. Muy probablemente comiencen a ser más comunes para el año 2024, y es que por la pandemia muchos han tenido que tener retrasos en sus inicios de producción, que de hecho deberían ser este año según el cronograma que se estableció en el año 2015. Y hay una en particular que es mucho peor en cuanto al rendimiento de la energía que todas las demás, y estamos hablando de la Ford F-150 Lightning. Por supuesto que no es una mala pickup eléctrica, no es fea, no tiene malos números de potencia ni malos números de rendimiento, pero es peor en cuanto al rendimiento de la energía que todas las otras. Y algunos van a decir que no es el vehículo eléctrico que todos piensan que es súper ecoamigable, pero tiene puntos a favor, ojo, ¿eh? Uno de esos puntos es su autonomía entre carga y carga, que puede llegar a 482 kilómetros entre carga y carga, y su capacidad de remolque está súper buena, son 4535 kilos. Por supuesto que tampoco va a pasar desapercibido ese motor eléctrico de 560 caballos de fuerza, acoplado a prácticamente 1000 Nm de torque, pero claro, tiene que competir con Tesla y con Rivian, y lamentablemente comparada con la que ya está disponible en el mercado, que es la Rivian, es relativamente cara. Claro que una vez que vaya escalando en líneas de producción, y eso es inevitable que pase poco a poco, después de todo la F-150 es la pickup favorita de Norteamérica, y el tema del precio va a mejorar, pero por el momento no es así, por lo que muy probablemente una mejor opción a la hora de hablar de una pickup eléctrica sigue siendo la Rivian R1T, o por lo menos hasta 2023. Y por último, pero no menos importante, los híbridos. Los híbridos son los carros que se vanaglorian de ser lo mejor de lo mejor de dos mundos, ¿ok? Hablemos del peor híbrido en cuanto a rendimiento de combustible, puesto los abanderados de la hibridación, Toyota. Y es la Tundra híbrida. La versión 2022 de la Toyota Tundra híbrida tendría que llegar a los escaparates de dealers, concesionarios, agencias de América para finales de este año. Pero si lo tuyo en este momento es gastar la menor cantidad de plata en gasolina, pues deberías pasar de esto. O sea, es una gran opción si quieres un híbrido, pero un Prius te parece muy marido. Pero como pickup híbrida no es la mejor opción. Tiene un consumo combinado de 22 millas por galón o 35 kilómetros por galón o 5.8 kilómetros por litro. Su capacidad de remolque no está nada mal con 5.000 kilogramos y su máxima capacidad de carga en la tolva es de 771 kilogramos. Así que por ahí está muy bien. Pero estamos hablando de un motor V6 Twin Turbo híbrido con una transmisión automática de 10 velocidades con prácticamente 700 Nm de torque y 437 caballos de fuerza. Y es un híbrido que autocarga su batería, y en lugar de que tengas que conectarlo, cambia automáticamente entre motor eléctrico y motor a gasolina, y lo que obviamente fuerza muchísimo más el funcionamiento del motor a gasolina entre prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Así que marqueteramente hablando suena muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica, cuando tienes un vehículo de este tamaño, de este peso, no resulta ser lo más práctico. Quizás sí resulta ser cuando hablamos de un subcompacto o un compacto, pero cuando le aumentas todo este peso, la ingeniería no miente y no vas a obtener los mejores rendimientos de combustible. Pero claro, es Toyota y es el sistema híbrido más famoso del mundo, y todo el mundo cree que es el mejor. Y sí es de los mejores, pero quizá esta no es la mejor aplicación. Y dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial, y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. No dejen de inscribirse en la sección solo para miembros, con un video exclusivo todas las semanas, solamente para los que estén inscritos en la sección solo para miembros. Tenemos la tarifa más baja que YouTube permite, y quiero que se vayan uniendo a los miembros del canal y que me vayan diciendo ahí en los comentarios de los miembros que les gustaría ver de nuevo en esa sección. No queremos quedarnos solamente en un video de prueba de manejo a la semana, queremos tener mucho más contenido solo para miembros, pero es importante que me cuentes qué es lo que quieres, princesita, para yo saber qué cosas puedo traerte, buen pastor. No olvides que si te gustan las motos, sígueme en el Dios de las Motos. Si te gusta el contenido de entretenimiento del mundo motor, sígueme en el Dios de los Autos Imparable. Y por supuesto, no dejes de estar enganchado a las noticias todos los días de la semana del mundo en cuatro ruedas en el Dios de los Autos Inmortal. Pero mientras tanto, yo soy José Miguel Calderón. Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido majestuoso de este, mi canal principal, el Dios de los Autos. ¡Chao!